con amigos, continuamos recorriendo Escocia. Estamos en el in-house de Chivas Regal, como pueden observar. Y ahora vamos a recorrer las instalaciones. Este es el agua de Stratisla, lo que extraen aquí para la destilería. Este es un lugar único, como pueden observar. Miren las cascadas. Este es un lugar único realmente para que conozcan alguna vez, que se tomen un día para recorrer esto, porque realmente es algo único. Querida gente del mundo whisky, continuamos recorriendo bares por todo Escocia con un tremendo frío que no se puede imaginar, y en este momento nos encontramos con el amigo Tatsia, que es de Japón. ¿Cuál es el producto o los productos que más elige la gente aquí en Escocia y en tu bar? Obviously this is middle of space side, around 50 different distilleries. Local people normally drink Macallan, Balvenie, Aberavar, those three extremely popular. Yeah. Glenfarclas. Ah, Glenfarclas also quite popular, eh. And so Mortlach from Dufftown. Bueno, por lo visto también tiene en su barra, que ahora vamos a tomar, tiene el Ibiki 17 años, que fue premiado en varias oportunidades a nivel mundial, un whisky de súper, súper lujo y de altísimo costo, que después vamos a tomar unas medidas con los compañeros de la Whisky Malta Argentina. Este es el Ibiki tradicional, que es el 12 años, que también es muy buscado, que no, esto solamente los Estados Unidos pueden tener este tipo de mercadería. Nosotros en Latinoamérica no podemos jamás acceder a esto. Bueno, y después tenemos un Yamazaki de 1984, que es un producto muy, muy, muy caro, y él pensar que el amigo Tatsia lo tiene aquí a la venta para todos sus clientes de esta región, de la región de Speyside, y bueno, así los atiende. My favorite whiskey. That's quite a difficult question, eh? I do like all kind of whiskey, and especially whiskey from Japan. ¿Y cuál es el japonés favorito tuyo? I can say a whiskey we have here, that's a Yamazaki 18, that's a very good, and also a whiskey from small distillery called Hanyu. Where is it? This one here. Yeah. Small distillery Hanyu, also pretty good. Bueno, son productos muy, muy, muy caros, como les voy a repetir, que solamente se consiguen aquí en la región de Escocia, de Inglaterra, en todo el Reino Unido. Vamos a decirle que no tiene ningún blend a la venta. No existen los blend en esta región para la venta al público. Son todos single malt. Ahora vamos a tomar unos tragos contigo, Tatsia. Y antes que nada, quiero que te despidas para la querida gente del mundo whisky de la República Argentina, que le mandes un saludo de parte de la gente de Speyside y de Japón como vos. Please come to Scotland to drink real whiskey in a real whiskey country. Okay. Queridos amigos del mundo whisky, para hacer una nota de color con el amigo John Gailey, que toma unos traguitos todas las noches con nosotros aquí en el Hotel Cragelaki. Bueno, es poseedor de esta maravilla, obsérvenla. John, ¿qué marca es y qué modelo? It's a Bentley. It's a 4.5-litre engine, straight six. The car was built in 1953. Back then, you could actually specify your own bodywork, or you could have a standard car. This has got its own bodywork, so it's a special. I spent a long time looking a whole range of sites on the internet. I wanted one like this. I saw it. I went to see the car. We talked the price. 6 months later, after we talked an awful lot, I managed to buy it, and now it's mine.
¿Y hay muchos en el Reino Unido de estos? There's quite a few. In Scotland, for example, in the Scottish branch of the Bentley Drivers Club, I'd say there's about 50 or 60 members, some of whom have got, you know, more than one car. Some of them old, right back to the 1930s, right up to modern day Bentleys. So of this kind of type and age, there's quite a lot still left driving because they built them very well, they still run, they work fine, and they're good for the roads today. Bueno, aparte le vamos a preguntar a John para sacar un poquito de tema, ¿cuál es su whisky favorito? Oh, Highland Park. No discussion necessary. Having said that, I would happily swap a glass of Highland Park for a glass of Argentinian Malbec any day of the week. El 30 años seguramente, ¿no? I've never had the 30-year-old. My particular favorite is the 21-year-old. That does me fine. It's still slightly light, so you can actually drink it all evening. Bueno, pobre John estuvo sufriendo toda la noche tomando Highland Park con nosotros y aparte sufriendo porque estuvo lloviendo toda la noche como es de costumbre aquí en el otoño escocés y tuvo que taparlo todo, tuvo que tapar todo el auto porque no podía salir con su esposa que está a su costado, ¿no? Y lo acompaña a todos lados. Bueno, thank you John, la verdad es un placer para la querida gente de Argentina y especialmente para la querida gente de Mundo Whisky haber estado contigo y compartido tantos días en este hotel. Thanks very much. Great pleasure meeting you, and I hope you have a good time in Scotland today, and we'll maybe meet in the bar later on. Thank you, John. Thank you. Great pleasure.